Autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien detallará sobre un acuerdo para facilitar las pruebas de COVID para viajeros saliendo de Costa Rica, y al director de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quien va a detallar sobre el avance eficaz con la compra de insumos complementarios para el proceso de vacunación contra el COVID. También saludamos al colega que nos acompaña esta tarde desde el auditorio de Casa Presidencial. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico por parte de la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera. Muy buenas tardes. El país registró 958 casos confirmados de COVID-19 para el día sábado 16 de enero. 508 para el día domingo 17 de enero. Para el día de ayer fueron un total de 363 y para hoy martes 19 de enero se registran 861 casos, llegando así a un total de 186.877 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el sábado, 262 son por nexo epidemiológico y 696 son por laboratorio. Para el día domingo, 86 son por nexo epidemiológico y 422 son por laboratorio. En el caso del día lunes, 62 son por nexo epidemiológico y 301 son por laboratorio. Para hoy martes tenemos que 266 son por nexo epidemiológico y 595 son por laboratorio. Se contabilizan 144.030 personas recuperadas. 552 personas se encuentran hospitalizadas. 236 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 93 años. El sábado se reportaron 17 lamentables fallecimientos. El domingo un total de 16. Ayer se registraron 9 y para hoy martes se contabilizan 19 fallecimientos asociados a COVID-19, llegando así a un total de 2.477 decesos relacionados con la enfermedad. De estos, 932 son mujeres y 1.545 son hombres. Muy buenas tardes. El país registró 950. Era la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien se va a referir sobre el acuerdo para facilitar las pruebas de COVID para viajeros saliendo de Costa Rica. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Buenas tardes, don Sigifredo, de la Comisión Nacional de Emergencias, las personas presentes en el auditorio. Como hemos conversado en otras ocasiones, Estados Unidos de América es el principal mercado de origen de los turistas que visitan Costa Rica, y esa nación ha establecido que a partir del próximo 26 de enero será obligatorio obtener y presentar a las aerolíneas un resultado negativo de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2, de COVID, como requisito de ingreso para todo viajero por la vía aérea. Las pruebas que Estados Unidos permitirá para cumplir este requisito de viaje son las pruebas conocidas como RT-PCR y también pruebas de antígenos. Estados Unidos también es uno de los principales destinos para viajeros costarricenses que salen del país por la vía aérea. Adicionalmente, desde ayer lunes 18 de enero, el Reino Unido estableció la prueba RT-PCR con resultado negativo como un requisito para todos los pasajeros que ingresen por avión a ese país. Lo mismo había hecho Canadá desde el 7 de enero anterior y España
desde el 23 de noviembre del año pasado. Debido al creciente número de pasajeros que requerirán realizarse pruebas diagnósticas de COVID-19 para viajar desde Costa Rica a esos países, hemos venido trabajando en acciones de mitigación con el objetivo de que el flujo de turistas hacia nuestro país, que ha venido recuperándose en un ritmo muy gradual, sufra la menor afectación posible. Estas acciones las hemos ido coordinando con la Cámara Costarricense de la Salud, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Cámara Costarricense de Hoteles y la Asociación de Líneas Aéreas, además de los operadores de nuestros dos aeropuertos internacionales. Hay laboratorios autorizados en este momento en Costa Rica para realizar pruebas RT-PCR. Hoy podemos anunciar que el Ministerio de Salud permitirá que esos laboratorios autorizados realicen las pruebas de antígenos únicamente para cumplir requisitos de viaje hacia los destinos mencionados o hacia otros destinos que en el futuro incluyan ese requisito. Para ello, además de las pruebas RT-PCR que ya están autorizadas, el Ministerio de Salud entonces va a proceder a autorizar el uso de pruebas de antígenos en laboratorios privados, siempre y cuando estas pruebas de antígenos sean avaladas previamente por el Ministerio de Salud. Es decir, esos laboratorios privados deberán de llevar a cabo un procedimiento de registro previo con el compromiso del Ministerio de Salud de realizarlo de una manera expedita dadas las circunstancias. El ICT además impulsó un acuerdo de entendimiento con la Cámara Costarricense de la Salud, organización que representa al sector privado de salud del país. Y les quiero dar tres detalles de este acuerdo. Primero, como parte de este acuerdo, la Cámara Costarricense de la Salud estableció una red de más de 100 laboratorios clínicos y sitios debidamente equipados con la capacidad de atender la demanda que estas nuevas regulaciones para viajar a esos países extranjeros provocan. Segundo, los resultados de esas pruebas serán entregados en un máximo de 48 horas, tanto para muestras tomadas dentro de la gran área metropolitana como para muestras tomadas fuera del gran área metropolitana. Y la Cámara velará por el cumplimiento de esos plazos. El precio máximo sugerido para las pruebas RT-PCR será de $100 en la gran área metropolitana y $150 fuera de la gran área metropolitana. Repito, es un precio máximo sugerido que está en este acuerdo de entendimiento con la Cámara Costarricense de la Salud. Termino diciendo que este es un nuevo reto en época de pandemia. La época de pandemia lanza retos todos los días, pero juntos los debemos resolver para seguir procurando la recuperación paulatina de nuestro sector turístico, que está constituyéndose en el principal motor de recuperación gradual de los empleos, especialmente en nuestras comunidades costeras y rurales. Este acuerdo que hemos alcanzado busca resolver los aspectos logísticos de este desafío para facilitar el acceso en recintos privados a pruebas diagnósticas de COVID en todo el país. También reitero que de este acuerdo se benefician costarricenses que deban viajar fuera de nuestro país y que deban cumplir con los requisitos que sus países de destino están exigiendo. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Continuamos con el director de Gestión de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quien se va a referir sobre el avance eficaz en la compra de insumos complementarios para el proceso de vacunación contra el COVID. Muy buenas tardes, señor ministro de Turismo, a todos y a todas las presentes en el auditorio. Muy buenas tardes. Importante mencionar que la Comisión Nacional de Emergencias ha ejecutado con éxito y con transparencia todo el proceso de compra de vacunas para la población costarricense. Sin embargo, ha sido necesario realizar una compra de manera paralela de una serie de insumos que tienden a ser indispensables para el proceso de aplicación de las vacunas.
En diciembre del año anterior, diciembre del 2020, la Comisión Nacional de Emergencias dejó en firme la compra de 14 congeladores de ultra baja temperatura, de 6 millones de jeringas hipodérmicas, de 12 millones de agujas hipodérmicas, de 3 millones de torundas de algodón, y además dejó adjudicado en firme el diseño y la construcción de un cuarto frío en el que se almacenarán las vacunas previo a la distribución en todo el país. Asimismo, esperamos que estos insumos estén disponibles durante los dos primeros meses del año. Adicional a esto, está en trámite tres procesos de compras más, uno para la compra de 50 mil mascarillas, de los cuales ya se recibieron 15 ofertas y se encuentra en proceso de estudio en este momento. Ya se presentaron ofertas para la compra de 50 mil bolsas negras para lo que son los desechos ordinarios y se encuentra ya publicado en el SICOP el cartel para la compra de 50 mil bolsas rojas para el tema del manejo de desechos biomédicos. Respondiendo a todo el proceso de transparencia en lo que ha sido toda esta gestión de compra, la Comisión Nacional de Emergencias dispuso en su plataforma toda la información referente a estos procesos de compra que está disponible para todo el que quiera y considere necesario poder consultarlo en tiempo real cuál es el estado de cada una de estas compras. Es importante mencionar además que estamos dando seguimiento a la llegada de las vacunas a nuestro país dependiendo de los lotes que están ingresando. Al momento, a hoy, tenemos una inversión cercana a los 70 millones de dólares que han sido aportados por el Fondo Nacional de Emergencias que administra la Comisión Nacional de Emergencias, tanto para la compra de vacunas como para la de los insumos complementarios para el proceso de vacunación. Es importante llamar la atención en el abordaje de la aplicación del modelo de gestión compartida, tomando en consideración de que estamos a mitad de las dos semanas que rige la alerta y los planes de acción de cada uno de los comités de emergencia. Llamar la atención a tres cantones que durante la semana anterior han presentado una tendencia de aumento de casos. En Alajuela, el cantón de Atenas, en Limón, el cantón de Talamanca y en San José, el cantón de Moravia. Finalmente, queremos mencionar la actualización de las medidas de restricción vehicular, entre otros, que rigen a partir del día de ayer, 18 de enero, y hasta el próximo 31 de enero. La restricción vehicular de lunes a viernes será de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sábados y domingos la restricción vehicular será de 9 de la noche a 5 de la mañana, permitiéndose la circulación los días sábados de los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Para el día domingo, se permitirá la circulación de los vehículos con las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Adicional a esto, se habilitan las playas con horarios de 5:30 de la mañana a 6 de la tarde. Los bares y los casinos podrán funcionar con un aforo del 50% y los parques nacionales podrán funcionar también con un aforo del 50%. Muchísimas gracias. Agradecemos al director de gestión de riesgo, al señor Sigifredo Pérez. Le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con las consultas presenciales con el colega Tomás Gómez del Observador. Por favor, Tomás, indicar a quién estaría dirigida sus consultas. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Primero, para don Gustavo, queríamos consultarle si Costa Rica ha evaluado volver a poner la prueba de PCR como requisito de ingreso, ya sea por reciprocidad o por alguna medida que quiera proponer el país en esa línea, ya sea igual para alguno de los destinos de donde llegan los turistas o de manera general. Y luego, si podemos profundizar ante los cuestionamientos que hizo el sector turístico, además del fondo de avales, ¿qué proyectos tiene en lo inmediato el ICT, o en este caso el Ministerio de Turismo, para atender sobre todo las pequeñas empresas turísticas? Estamos en el 2021, donde todavía la recuperación no es total y donde siguen habiendo problemas para la operación. Y después, para la parte de la Comisión de Emergencia, si nos pueden actualizar, ustedes como enlace con la compra de Pfizer, ¿recibimos algún tipo de notificación de que se nos vayan a atrasar las vacunas, como ya pasó en otros países? Y después, para estas semanas, ustedes habían anunciado un posible boom de casos, un estallido de casos a raíz de lo que era Navidad y Año Nuevo. No pasó, los números más bien vienen a la baja. ¿Qué condiciones identifican ustedes que permitieron no haber tenido ese escenario trágico que proyectaban para estos días? Muchas gracias. Iniciamos con el ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Buenas tardes, don Tomás. Muchas gracias por su consulta. En tiempos de pandemia, todas las medidas de alguna manera están permanentemente en análisis. En este momento no está en la mesa de discusión retomar el requisito de que Costa Rica le imponga a los viajeros internacionales la presentación de una prueba negativa. Quiero compartir con usted, don Tomás, que al 31 de diciembre, desde el 1 de agosto, que Costa Rica reabrió sus fronteras internacionales, al 31 de diciembre recibimos 128 mil viajeros internacionales. Eso es una fracción de aproximadamente un 25% de lo que hubiéramos recibido en tiempos normales. Pero bueno, es un número muy importante y ninguno de ellos ha terminado hospitalizado en Costa Rica por COVID, lo cual confirma nuestra hipótesis cuando tomamos estas decisiones, y es que en estos momentos el turismo internacional es un mecanismo de bajo riesgo epidemiológico para la recuperación económica. Entonces, no está en discusión en estos momentos. Me preguntaba usted qué proyectos legislativos está impulsando el Instituto Costarricense de Turismo para la reactivación económica, especialmente de compañías de menor tamaño. Le voy a mencionar cinco muy concretos. Sin duda, el fondo de avales que pronto será convocado, Dios mediante, es muy importante para reforzar la capacidad crediticia de las compañías del sector turismo en cuanto a su prueba de capacidad de repago de sus créditos. Hay dos proyectos para atraer segmentos de turismo novedosos que principalmente van a querer estar presentes en las comunidades turísticas rurales y costeras, que es donde se concentra la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas turísticas. Específicamente me refiero al proyecto de trabajadores remotos internacionales, que le hemos bautizado en el sector como el proyecto de nómadas digitales. La idea acá es que un turista que demuestre tener un ingreso salarial de cierto mínimo en su país de origen, en vez de venir solo por 3 meses máximo, como dice la ley actualmente, pueda prolongar su estadía, y con lo cual va a tener un gasto, ¿verdad?, asociado a una estadía de hasta un año o más. Un segundo proyecto sería el proyecto de atracción de producciones fílmicas. Sabemos que especialmente en el último año, con la circunstancia de que muchos países en el mundo tuvieron que invitar a sus ciudadanos a estar guardando cuidados dentro de sus casas, hubo una especie de boom en la producción fílmica de series, de películas, de documentales, y hoy día hay una demanda muy interesante en espera por locaciones adecuadas para esas producciones fílmicas, que hay mucha necesidad de esa industria en el mundo, y Costa Rica quiere convertirse en un destino atractivo. Y aunque eso no es directamente turismo, las producciones fílmicas internacionales contratan servicios de transporte, de restauración, de guías, de hospedaje, y además contratan servicios de sectores conexos como vestuaristas, actrices, actores, camarógrafos, etcétera. En cuarta instancia, hay un proyecto específico para facilitar la permanencia de embarcaciones turísticas de gran calado, específicamente yates de más de 80 pies, y hay una reforma de ley para que puedan hacer lo que se llama charteo por 3 meses, lo cual le daría un gran impulso a las pequeñas embarcaciones, tanto de tours como de pesca deportiva.
que es muy importante para las comunidades costeras. Y finalmente, hay una legislación dirigida a la atracción de inversionistas residentes, tanto pensionados como no pensionados, lo cual también lleva asociado ya no un gasto turístico, sino una inversión importante en Costa Rica que genera una gran cantidad de encadenamientos. Le doy ese resumen, pero bueno, habrá otros proyectos que también vamos a estar impulsando desde el ICT. Le pregunto en esa línea nada más qué pasa con la parte de mano de obra, porque la reducción de jornadas, que el sector turístico fue uno de los más activos en impulsarlo, apenas está para 3 meses. Entonces, para un asunto de estabilidad, uno entiende que es un proyecto legislativo, pero al fin y al cabo las decisiones se toman un poquito más de plazo. ¿Qué sí. respuesta hay en esa parte? Hay un diálogo y una enorme voluntad, tanto de mis colegas en el sector del Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, y hay una gran voluntad para en los próximos días trabajar legislación que permita para el sector turismo extender la posibilidad de reducción de jornadas por más de los 3 meses. Sin duda esa voluntad existe. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el director de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muchas gracias por la consulta, don Tomás. Respecto a la primera consulta, tengo que mencionar que a hoy el ingreso de vacunas al país es considerado normal. No tenemos una comunicación de parte de Pfizer con respecto a la consulta que usted nos realiza, sobre alguna gestión o intención de parte de la farmacéutica con respecto al volumen o a la cantidad de vacunas que estamos recibiendo, por lo menos a hoy en el país. En el momento que tengamos alguna información, pues obviamente la vamos a estar haciendo de conocimiento. Con respecto a su segunda consulta, sobre el boom de casos que eventualmente íbamos a tener durante el mes de enero y el comentario que hace usted de que van a la baja, yo quiero resaltar al menos 3 aspectos. El primero, durante la semana 52, que fue la penúltima semana del año, se dio una movilidad bastante alta hacia zonas fuera de la gran área metropolitana. Durante la semana 53, que fue la última semana del año, tuvimos una restricción bastante o una disminución bastante importante de la movilidad en el país. Podemos ver desde el punto de vista de aumento de casos la diferencia enorme que hubo entre la última semana del año, que hablaban de 4.000 y algo de casos, a los casos que se presentaron durante la primera semana del año, que rondaban los 7.000 y algo de casos. Sin embargo, acá es muy importante mencionar la labor enorme que han hecho los gobiernos locales, las municipalidades y las intendencias municipales. Las 82 municipalidades y las 8 intendencias municipales han hecho una gestión enorme a lo interno de los territorios, no solo en la aplicación del modelo de gestión compartida, sino en la aplicación de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en cada uno de los territorios. Otro elemento que creo que debemos considerar es el tema de la restricción vehicular, la restricción con respecto a los horarios de uso de playas, desde la perspectiva de cuál es el impacto de las medidas que se establecieron, tomando en consideración que en temas de restricción, por lo menos los fines de semana, uno podría pensar que en promedio cerca del 50% de la flota vehicular que normalmente circula, no está circulando producto de la restricción. Eso de una u otra forma restringe considerablemente la movilidad de la población y uno de los impactos positivos de la restricción de esa movilidad se ve reflejado en que la cantidad de casos que eventualmente pudieron haberse presentado para el mes de enero no se haya dado. En buena hora de que podamos tener una cantidad menor de casos, porque estamos hablando no en términos de números, sino de vidas de personas, habitantes de este país, que no se han contagiado por el virus del COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con las consultas de los medios regionales que recibimos vía remota. Hay una consulta para el ministro de Turismo de Noticias Fortuna. Consulta, específicamente en la zona de La Fortuna de San Carlos, existen agencias de viajes.
tour operadores, personas del sector transporte, turístico y guías naturalistas, completamente sin ingresos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta vulnerable población? Muchas gracias y un saludo a todas las personas allá en la Fortuna de San Carlos. Sin duda, mi opinión es de dolor y de solidaridad, porque entendemos que Costa Rica, en comparación con otros destinos turísticos competidores internacionales, está recibiendo un porcentaje de turistas internacionales mayor que otros destinos, pero sigue siendo apenas un 30% aproximadamente de lo que normalmente hubiésemos recibido para esta época. Eso lo que significa es que hay una gran cantidad de empresas y de sectores como los que mencionan, guías, transportistas, tour operadores, que siguen sin poderse reactivar. Y por lo tanto, mis sentimientos de absoluta solidaridad, y le digo con toda sinceridad, lo que a mí me da más energía para trabajar y luchar todos los días por la reactivación económica es especialmente aquellos miembros del sector turismo que aún no logran su reactivación. Y desde esa perspectiva, estos proyectos legislativos que mencioné en la pregunta anterior, aunado a reuniones que permanentemente estamos teniendo con el sector bancario comercial también, son críticas para poder ayudar a sostener a la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores, micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a pasar este vendaval tan complicado que nos ha traído la pandemia al sector turístico costarricense. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, y al director de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Agradecemos su compañía. Muy buenas tardes.